Muy buenas, muchas gracias a ustedes que nos acompañan y le han dado seguimiento a esta serie, ¿Cómo ser según la palabra del Señor? Hoy tenemos un nuevo tema y este tema lo vamos a tratar en relación con las madres. ¿Cómo ser madres para que la palabra de Dios nos acompañe según lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 8? Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Hoy nuestro capítulo tiene relación en cómo ser madres sabias. Y para ello hemos invitado, tenemos una invitada especial que nos va a ayudar a responder tres preguntas. Estas tres preguntas son: ¿cuáles son las enseñanzas claves que una madre sabia debe transmitirle a sus hijos? ¿Cuáles son los lenguajes que una madre sabia debe comunicarle a sus hijos? Y por último, ¿cómo levantar hijos que sean parte de la solución? Así que hoy quiero darle gracias a Dios por la vida de Verónica Jiménez, quien nos acompaña. Ella es miembro de la feligresía del Senti Coronado, es esposa y madre de dos hijos, una niña de 10 años y un preadolescente de 13 años. Y actualmente ella sirve en la iglesia en la reunión especializada de niños. Así que, Vero, te damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Vamos entonces a esperar que Vero se nos una. Ahí está con nosotros Vero. Y vamos entonces a empezar. Vamos, Vero, a compartir ahorita en este primer punto con todas las mamitas y las personas que nos acompañan en esta transmisión. ¿Cuáles son las enseñanzas claves que una madre debe transmitirle a sus hijos? Muchas gracias, líder, por permitirme estar aquí. Agradezco por la invitación. Bueno, con respecto a la pregunta, considero que la educación cristiana a nuestros hijos es un compromiso de por vida. La palabra de Dios nos dice que debemos llevar por el camino correcto a aquellos que nos siguen y este debe ser un lema inviolable en la vida de todo padre cristiano. Los padres deben velar por rodear a sus hijos con mucho amor y ternura, sin perder la firmeza de una educación disciplinada y rigurosa, teniendo como base el temor a Dios, pero entendiéndose que el temor a Dios no debe ser algo que nos asuste, debe ser un respeto, debe ser una obediencia. Nuestro papel como padres no es solo proveerles lo que más necesitan para vivir, realmente nuestro papel es enseñarles todo aquello que vaya a enriquecer sus vidas. Enseñándoles a respetar, obedecer y amar a Jesús en todo momento, porque este será el secreto que nuestros hijos logren crecer teniendo una profunda y una sincera comunicación con Dios. Y evidentemente la oración va a ser realmente el paradigma para que ellos puedan lograrlo. Bueno, qué interesante y qué importante todo esto que dices. De hecho, la Biblia nombra varios ejemplos de varias mamitas y hay uno de estos que quiero compartirles hoy en relación con lo que hoy estamos estudiando. Recuerden que estamos aprendiendo cómo ser madres conforme la palabra de Dios, esas madres sabias. Dice que trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto se lo escribe el apóstol Pablo a Timoteo, cuando le hace ver las buenas virtudes que tenían tanto su madre como su abuela, y lo reconoce como una persona, como nos mencionaba Vero, enseñada en la palabra del Señor, instruida. Así que toda esa instrucción que como padres puedan estarle brindando a sus hijos, recibirán en algún momento ese fruto que promete la palabra del Señor. Y para seguir, vámonos a la segunda pregunta, Vero, y hoy quisiéramos también contarle a las personas que se conectan con nosotros, ¿cuáles crees tú como mamá que sean los lenguajes que una madre sabia debe comunicar a sus hijos? Bueno, considero que hay cuatro cosas que son muy importantes que debemos transmitir nosotras como mamás, que es el amor, la corrección, lo que es la disciplina y la seguridad. Cuando hablamos a nuestros hijos, el amor debe predominar en todo momento. Bien sabemos que a la hora de corregir y disciplinar a nuestros hijos, nosotros le estamos demostrando lo que es amarles, aunque ellos en ocasiones no lo vean así, lo van a ver como si estuviéramos atacando.
pero ellos van a ir entendiendo conforme conozcan a Dios y conozcan su amor, porque Dios nos corrige a nosotros también, nosotros tomamos a Dios como ejemplo, como papá. En este caso, la palabra de Dios en Proverbios 13, 24 dice, quien no corrige a su hijo no lo quiere, el que lo ama lo corrige. Más que claro nos queda, ¿verdad? Bueno, a mí me ha quedado muy, muy claro que de verdad el corregirlo es amarle. En Proverbios 29, 17 dice, corrige a tu hijo y te hará vivir tranquilo y te dará muchas satisfacciones. Di, realmente este versículo lo que me da a entender es que podemos ahorrarnos a veces hasta mucho dolor de cabeza, ¿verdad? Como mamá, a veces cansancio de decirle y decirle las cosas a nuestros hijos. Realmente, es educarles, educarles en la palabra. Considero que, además de la educación académica, la palabra de Dios, di, realmente es nuestro manual de vida. Realmente es lo que los chicos, nuestros hijos, deben entender, que cada cosa que Dios nos manda ahí es lo que debemos hacer para tener una vida feliz. Realmente, bueno, yo les cuento, soy madre de una adolescente, como lo decía ahora nuestra líder, que está en primer año de colegio. Desde que él estaba en la escuela, yo le he puesto mucho a Dios y le sigo poniendo mucho a Dios sobre esta etapa de lo que es la adolescencia. Realmente lo que le pido a Dios es sabiduría para poder continuar enseñándole a mi hijo, bueno, a los dos, pero en este caso que es el que está en la adolescencia, lo que es los principios que Dios nos enseña. Y lo importante que es seguirle a él y ponerlo en primer lugar. Realmente considero que lo que es el amor, la corrección y la seguridad es lo principal que nosotros debemos comunicar a nuestros hijos. Muchas gracias a Vero por también hacernos esos valiosos aportes, que sé que a las mamitas que se están conectando les va a ser de mucha bendición. Bien lo menciona Vero, o sea, cuando Dios le dijo a Salomón, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. Imagínate todas las cosas que pudo haber pedido Salomón, pero él pidió una sola, y esa fue la sabiduría que posteriormente iba a ser lo que le iba a ayudar a obtener el resto de cosas que pudo obtener. Y es uno de los hombres considerados como los más sabios en toda la historia, reconocidos en la palabra del Señor, no solamente por ser sabios, sino porque la sabiduría que tenía provenía a raíz de reconocer lo que Dios podía darle y cómo Dios podía bendecirlo. Entonces recibió sabiduría y a partir de que recibió sabiduría, tuvo cómo emprender y cómo lograr otras cosas en su vida. Y eso no debemos dejarlo de lado. Lamentablemente, el rey Salomón en algún momento de su camino dijo, si yo lo hubiera aprovechado más para las relaciones interpersonales, si yo lo hubiera aplicado más en torno a ser padre, en torno a ser esposa, en el caso del esposo, en torno de cuidar de mis esposas, debería haber sido solo una esposa, empezando por ahí, ¿verdad? Entonces él dice, si yo hubiera aprovechado este don del Señor, no se me hubiera convertido en vano. Entonces vemos cómo también lo que Dios da, si se lo pedimos, pero también asumimos la responsabilidad, como nos decía Vero, frente a lo que pedimos, vamos a recoger fruto de ello. Y por eso vamos a continuar con la tercera y última pregunta que queremos compartir con ustedes. Vero, ¿cómo crees tú que podemos, a la luz de la palabra del Señor, levantar hijos que sean parte de la solución? Y quiero hacer un paréntesis en lo que consideramos parte de la solución en esta sociedad, y es hijos independientes, bueno, Vero nos lo va a decir, responsables, comprometidos y, ¿por qué no?, hijos seguros. Bueno, creo que lo más importante es lo que Dios nos enseña en 1 Corintios 14, 40. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Creo que eso es lo primordial, enseñarle a nuestros hijos que todo hay que hacerlo correctamente, que todo tiene un orden, reiterando lo que nos dice la palabra de Dios. Bueno, en mi caso, he tratado realmente, y creo que lo he cumplido, es enseñarle a mi hijo que Dios está en todo lugar y en todo momento de nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque realmente nos da seguridad de que siempre estamos acompañados, de que nunca, nunca, nunca estamos solos. Yo eso se lo reitero mucho a mi hijo. Nosotros siempre tenemos a Dios y en cualquier momento, en cualquier lugar donde nosotros estemos, ahí está Él. Así que podemos acudir a Él 24/7. Entonces, podemos tener esa seguridad. Bueno,
En mi casa nosotros tenemos una regla. Esa regla es, todo acto tiene consecuencia, positiva o negativa. Así que nos hace responsables de nuestros actos, ¿verdad? Entonces, ya sea que nos equivoquemos porque realmente estamos aprendiendo, estamos tomando decisiones y tal vez esas decisiones no fueron las más correctas. No escuchamos a nuestros papás, ¿verdad? Realmente lo importante es ahí que cuando nuestros hijos se equivoquen, mostrarles con paciencia qué es lo que deben de hacer. Uno, asumir la consecuencia, porque pueden traer consecuencias. Y dos, que si se equivocan, que no se sientan mal, que puedan salir adelante, que puedan seguir intentándolo como debe de ser. Ya basándose en un consejo que pueda haber pedido primeramente a Dios, un consejo que nosotros como papás le podamos dar a nuestros hijos. Como les digo, la paciencia que uno debe tener para con nuestros hijos y que nuestros hijos deben de tener cuando cometan un error, eso solo el Espíritu Santo nos lo da. Así que es algo que también debemos enseñarle a nuestros hijos, que no es nada más que cometen un error y hacer un berrinche, ¿verdad? Como en estas etapas, que es muy común, sino que hablen con Dios inmediatamente cuando ellos identifican que están teniendo una sensación como que me voy a enojar, me voy a molestar, que le pidan a Dios que les traiga a ellos la paciencia. Bueno, considero que el ser humano siempre va a cometer errores. Ya creo que en este proceso de aprendizaje nos equivocamos mucho, pero es aprender de ese error. Entonces, creo que eso es algo que hay que enseñarle y reiterarles bastante a nuestros hijos. Al igual del hecho de ser independientes y de tomar sus decisiones, ¿verdad? Porque a veces esas decisiones, al no escucharlo a uno como mamá, nos traen a veces problemillas, ¿verdad? Pero creo que lo mejor que puede hacer uno como mamá es dejarlos que ellos tomen sus decisiones, no siempre imponerle las cosas que uno quiere o las que uno cree. En ocasiones tenemos nuestras razones, ¿verdad? Como mamá. Pero realmente si ellos toman sus decisiones, estimulamos a un futuro pues realmente ser personas independientes y de esa manera que ellos conozcan realmente cuáles son sus habilidades y sus debilidades. Porque solo así aprendemos y solo así aprenden los chicos. Y para terminar ya esta parte y pasar a orar, quiero compartirles lo que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5, versículo 37, y es sobre la importancia de una mujer que sabiamente pueda estar consciente de sus palabras. Y esto en lo personal, sé que va a ser de bendición para cualquier persona que abrace esta recomendación que nos da la palabra de Dios. Dice, cuando ustedes digan sí, que realmente sea sí. Y cuando digan no, que realmente sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Y para mí es parte de levantar hijos independientes, hijos de solución, hijos que aprendan a ser determinados, que sepan lo que representa el sí y lo que representa el no, ¿verdad? La palabra de Dios muchas veces dice que en la multitud de palabras no hay claridad, no hay transparencia, mas finalmente dentro de todo el discurso que una mamá sabia pueda elegir, que siempre debe ser en un lenguaje para construir a los hijos, como nos lo mencionaba Vero, debe haber claridad de si sí o si no, ¿verdad? No nos vayamos a enredar en la mucha palabra, porque no solamente nos cansamos nosotros de decirlo, sino que los hijos pueden llegar a cansarse. Entonces, vea qué bonito que la palabra de Dios dice, procuren y ocúpense de que en su lenguaje estén las palabras de decisión. ¿Cuáles son palabras de decisión? Sí y no. Y enseñemos dentro de lo que es la parte de independencia y de seguridad a los hijos cómo deben y están llamados a decir sí y experimentar paz y calma, y decir no y no tener que experimentar culpa ni remordimiento por en una decisión firme de decir que no. Finalmente, como dijo Vero, todas las decisiones, ¿cómo decías, Vero?
Todas las decisiones tienen sus consecuencias. Todas las decisiones tienen sus consecuencias. Entonces, ahora sí, vamos a orar, vamos a pedirle a Vero que nos ayude iniciando esta oración para agradecerle al Señor este ratito que nos ha concedido de aprender cómo ser madre sabia según la palabra de Dios. Bueno, vamos a tomar este ratito para darle gracias a Dios por esto aprendido el día de hoy. Gracias, papito Dios. Gracias, Dios, por permitirnos estar este ratito aprendiendo más de ti. Señor, porque nos das estas enseñanzas, porque nos das esta guía para ser mejores cada día. Gracias, papito santo, porque nosotros sabemos que el criar un hijo no es algo fácil, pero con tu apoyo, con tu guía, en tu palabra, nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos sacar adelante esos hijos, esos jóvenes, podemos corregirlos, podemos disciplinarlos, porque así como tú lo deseas, así como tú quieres que nosotros los disciplinemos con sabiduría, esa sabiduría solo tú nos la puedes dar. Esa sabiduría solo tú nos puedes permitir tener esa paciencia que un joven, un niño necesita en este momento, Señor. Más tú, Dios, nos permites entender que tenemos que criar hijos que sean parte de la solución. Hijos que sean responsables, hijos que sean independientes, hijos que sean seguros, pero seguros en tu palabra, seguros en ti, en que siempre estás ahí, que siempre vas a ser el apoyo, que siempre vas a ayudarnos en cada momento que lo necesiten. Papito Dios, te damos gracias por este tiempito, te damos gracias porque nos permites aprender cada día más, y en este momento vamos a cerrar la oración con la líder Greta. Así es, papá Dios, hoy queremos en unión, en unidad con tu espíritu, darte las gracias por la vida de cada madre que tú, Señor, has decidido bendecir con este privilegio. Tu palabra dice que los hijos son olivos de paz, pero también tu palabra enseña que son las madres aquellas que están al lado de los hijos, que ayudan a los hijos, que cuidan de los hijos. Por algo tu palabra dice en Proverbios 1:8, con lo que iniciábamos este tiempo, hijos, no menosprecien la dirección de su madre, porque son las madres ese instrumento que tú utilizas para hacer de dirección para el camino de los hijos, para abrir ese camino con seguridad, ese camino que los lleve a tener ese temor de Dios, ese temor santo de ser acompañados por Dios en todos los momentos de su vida, de reconocer que Dios está presente en cada oportunidad, en todos los lugares donde ellos están. ¿Quién, Señor, sino a lo interno, a lo profundo, a lo íntimo de un hogar, será la enseñanza que sea más importante, más determinante en la vida de un hijo? ¿Habrá otro lugar, Señor? No lo hay. Porque ese es el lugar donde tú has escogido para que los hijos sean levantados, para que los hijos salgan a la sociedad y hagan sus aportes, no para que salgan a la sociedad y la terminen ensuciando, no para convertir la sociedad en suciedad, sino permitir que la sociedad siga llenándose de hombres y mujeres que hayan sido educados, que hayan sido dirigidos en sus caminos. Tu palabra dice, enseña al niño. Y así como lo enseñes, cuando sea adulto, podrá reconocer eso que le fue regalado, eso que le fue concedido, eso con lo que le fue en su hogar disciplinado, con lo que le fue en su hogar, en ese lugar en donde tú los colocaste, les fue dado para crecer con bendición, para ser de bendición, para que cuando les llegue el momento de ser de bendición, para que cuando les llegue el momento de dar, puedan estar capacitados, puedan estar instruidos, puedan tener respuestas, Señor, de cómo hacer las cosas, así como tu palabra les enseña a las madres, así también les enseña a los hijos, pero hoy les dice, madres, cuiden de que el camino de sus hijos sea un camino en la dirección de Dios, en la dirección de la cruz en la cual Jesucristo selló nuestras vidas con su amor para ser limpios, donde Jesucristo nos enseña la importancia, donde la Escritura nos enseña la importancia de ser corregidos, de ser disciplinados, porque aquel hijo que no es corregido es aquel hijo que no se le enseña cómo debe encaminarse,
¿Cómo debe ir por el camino correcto? Y ahí no hay dirección. Ahí no se está atendiendo a lo que tu palabra invita a las madres a hacer. Porque habrá fruto en la persistencia. Porque todo lo que se hace con amor adquiere la forma del amor. Y hoy bendecimos a las madres, porque así como Vero lo decía, no es una labor fácil. No es algo sencillo, pero Señor, tú nos muestras en tu palabra que tú estás con las madres, que tú has escogido a las madres para que sean ellas las que siembren esa semilla, porque son ellas las que son sensibles para poder ser mujeres que le enseñen la fe a sus hijos, ser mujeres que en fe les enseñen a sus hijos el privilegio que representa y el beneficio de orar, de aprender a hablar con Dios, el beneficio de leer la escritura, de aprender cómo siendo niños, cómo siendo jóvenes, cómo siendo adultos, la palabra de Dios les acompaña para ser responsables, para ser hombres y mujeres de bien, de respuesta, de solución. Gracias, papá, porque si aquí estamos reunidos, orando y aprendiendo y recordando lo que tu escritura nos enseña, es porque anhelamos que esta sociedad sea una sociedad donde el renuevo generacional la tome para seguirla consolidando y edificando sobre los principios, sobre los valores que ya nos han sido enseñados. No son valores ni principios que han dejado de ser o han dejado de funcionar o han dejado de ser útiles o han pasado de moda. Son principios y valores absolutos que se necesitan en toda sociedad y te pedimos y te clamamos para que este renuevo generacional que está siendo educado a lo interno de los hogares, al acceso de las madres, sea un renuevo generacional determinado, seguro, confiado, esperanzado, con temor de Dios, con una relación de intimidad con el Señor, reconociéndolo y representándolo en cualquier posición a la que tú los lleves a estar. Gracias, papá Dios, por las mamitas. ¿Qué sería de nuestra vida y qué sería de la sociedad sin las mamitas? Si desde el momento en que tú les permitiste que en sus vientres creciera un niño, y en esos meses donde tú le permitiste que ese niño permaneciera con ellas y generaron esa conexión cercana e íntima, hasta posteriormente el momento cuando ellos nacen, cuando van creciendo, cuando van aprendiendo, Señor, a hablar, a caminar, a hacer, Señor, que las madres nunca olviden esos primeros momentos. Porque así como lo vieron en la vida de sus hijos reflejarse, lo pudieron percibir con su mirada, lo pudieron percibir en su experiencia de vida, asimismo están llamadas ellas a procurar que en ese proceso sus hijos puedan encontrarse con Dios, que puedan tener ese nacimiento espiritual en el Señor, que puedan aprender sus primeras palabras, su lenguaje en la fe, que puedan aprender y dar sus primeros pasos. Y qué hermoso es ver que ahí están las madres para guiarlos y para respaldarlos. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces a través de las vidas de las mamitas. Por favor, Señor, sígueles dando esa sabiduría que necesitan para que sus lenguajes, sus formas sean las correctas y sobre todo que la palabra les ilumine de una manera tan maravillosa, de una manera tan inspiradora y ellas tengan esa disposición que definitivamente sus hijos la alaben, sus hijos las bendigan, las honren por ser quienes son, por ser como son. Gracias, Padre, porque ocupamos esas madres. Padre, porque sin ellas, y tú lo sabías, y por eso las creaste así, las diseñaste de esa forma, para hacer de bendición, para ser aquellas que nos guíen. Gracias por ello, Señor, porque sin ellas, qué difícil sería el caminar, pero al lado de ellas, todo se vuelve más fácil, para aquellas que así están dispuestas a seguir aprendiendo. Dales esa disposición para seguir aprendiendo. Síguelas bendiciendo, síguelas construyendo, síguelas fortaleciendo, síguelas utilizando en todo lo que las utilizas para ser de respuesta para sus hijos. Pero sobre todo, Padre, hoy rogamos por el corazón de la madre para que nunca aparte su corazón de los dichos de tu palabra, para que inunden en su boca, en su lenguaje, en sus abrazos, para que inunden en su disciplina, para que inunden su determinación, para que inunden en su vocabulario de decisión y así afecten la vida de sus hijos, diciéndoles sí y diciéndoles no, sin ninguna culpa, sin ningún remordimiento, sin ninguna manipulación, sino sabiendo desde sus corazones la importancia de levantar hijos
con disciplina, disciplinados, aprendiendo en casa lo que es recibir un sí y enfrentando lo que implica el sí, aprendiendo en casa lo que es recibir un no y enfrentando en casa lo que es el recibir ese no. Así te lo pido, Padre, para que no haya un lenguaje de más, sino que haya un lenguaje directo a lo que tu palabra nos enseña, ser personas de decisión, ser hijos de honra. Y por eso, Señor, hoy honramos a las mamitas con esta oración para pedirte que las guíes, que las guardes, que tengan como propósito levantar esos hijos de honra para ser ellas honradas en su labor que tú les has encomendado. Hoy bendecimos todas las madres del mundo entero, a cada una de ellas, a las que son primerizas, a las que ya tienen más experiencia, a las abuelas, Señor, a todas ellas las bendecimos con tu promesa, las bendecimos con tu palabra, porque ahí tienen todo lo que van a necesitar para enfrentarse a las diferentes etapas de la vida de sus hijos, desde niños hasta preadolescentes, adolescentes, jóvenes y adultos, siempre acercando el corazón de sus hijos en todas las etapas. Esa es la mujer sabia, la que procura acercar el corazón de sus hijos en todas las etapas de sus vidas a ellas, para que sean ellas esas mujeres que siempre estén ahí, esa autoridad, esa figura de apoyo que siempre esté ahí para enseñarles y darles respuesta y encaminar su camino, como dice tu palabra. Hoy bendecimos este tiempo, lo dejamos en tus manos y sabemos, Señor, que lo que seguirá viniendo de esta serie seguirá siendo igual de bendición para todos los que se añadan. Amén. Bueno, gracias, Vero, por habernos acompañado. Bendecimos tus hijitos, a tu esposo. Y de verdad, gracias por este tiempito y a usted que nos sintonizó, de verdad también muchísimas gracias. Recuerde que usted puede escribirnos en los comentarios, dejarnos saber si hay algún tema que todavía no hayamos presentado en esta serie que sea de su interés, porque quizás sea uno de los que van a venir de los siguientes capítulos o tal vez no lo hayamos contemplado en la serie. Entonces, permítanos conocer cómo le gustaría a usted ser implementado a través de la palabra de Dios para ejercer esos roles y esas responsabilidades que ya la palabra nos dice. Para esto, esta es mi bendición, mi promesa y mi respaldo. Así que, sin más por el momento, Vero, muchas gracias. Un gusto, líder. Muchísimas gracias. Que siga el Señor respaldándote como esa madre sabia que necesitan tus hijos y familia, y a quienes nos acompañaron por primera vez, Dios los bendiga y nos vemos.